Al principio sin empezar a dar la materia, sino empiezo o contándoles algo relacionado con la facultad, algo que sea interesante para ellos, ¿no? Después entro en materia y cuando ya pasan 15 o 20 minutos, que los veo ya un poco cansados, rompo la clase pues con algún experimento que nos sirva de ejemplo para algo que hayamos estudiado, sobre todo que tenga alguna relación, o lo que te comenté antes, ¿no? De algún juego que hagamos entre todos en la clase, ¿no? Y Genial. luego procuro terminar la clase con un resumen general de lo más importante, de lo que hemos visto ese día y relacionarlo con lo que hemos visto antes y ver si puedo meter algunos trucos o algo para conseguir mantener la atención de los estudiantes, mantenerlos despiertos, que se lo pasen bien en clase y además que me vengan todos a clase. Me estructuro las clases, tengo una idea de lo que quiero contar, pero yo no me estudio un texto de qué es lo que tengo que contarles y cómo, sino que me voy adaptando a la dinámica de la clase. Tengo claro el mensaje que quiero que se les quede a los estudiantes y en función de cómo va evolucionando la clase, pues voy haciendo más énfasis en algunas cosas o en otras. Algo, pues intento aplicar distintos recursos para captar la atención de esa persona. Si veo ya que es casi que imposible, pues a lo mejor me acerco a él bromeando de forma lo más amena posible para intentar establecer una conversación. Interacciones electrostáticas del agua, les puse un vídeo que encontré en YouTube donde cada uno por separado, con sus prácticas de ordenador de bioinformática. Al día siguiente los ponía en grupos de dos en dos, pero yo no hacía los grupos, los hacía yo. Cuatro, ocho, así sucesivamente, hasta que toda la clase tuviese que resolver el problema. Evidentemente, la dificultad del problema iba subiendo con el número de personas. Y entonces de esa forma los obligaba a trabajar en equipo. De tal forma que cuando era toda la clase la que tenía que resolver el problema, la puntuación era para toda la clase. Entre ellos se organizaban, se distribuían el trabajo y así conseguíamos. He dicho que como querían avisarme. Y entonces uno dice, yo quiero un tipo T, yo lo quiero así. Al final sé lo que va a pasar. Que al final tendremos que poner un poco de todo para contestar a todo el mundo, ¿no? Porque hay algunos que se les dan mejor los temas, otros las preguntas concisas, cortas, otros les gusta escribirte el Quijote, ¿no? Prepararles una guía, sobre todo esquemática, visual, o un poco texto, las presentaciones, a veces le meto texto para que les sirva de guía. Mi amigo, que él es pedagogo, y ella es profesora en un colegio de la ONCE, profesora de niños sordos ciegos. Entonces, para mí son dos recursos buenos a los cuales preguntarle, porque claro, a veces uno se enfrenta con personas que tienes en clase que tienen una agudeza visual del 10% y tú no sabes cómo poder hacer que esa gente vea las presentaciones o los recursos que nos ponga ahí, ¿no? Entonces, claro, pues ya. Esta mujer fue la que me contó, dice, no escribas en la pizarra que eso no lo ven ni para atrás. Tienes que utilizar una presentación con el fondo blanco, de tal color, tal tipo de. Un diálogo entre ellos, es decir, si algo lo he explicado mal, porque si ellos no se enteran es porque yo no se lo he transmitido bien, pues que me interrumpan y nos ponemos a hablar de eso y intento buscar ejemplos de lo más diversos posibles, ¿no? Tienes ejemplos, a lo mejor estás estudiando. Estás hablando con ellos de ácidos grasos, de las enzimas que degradan los ácidos grasos, y les puedes poner un ejemplo de una fábrica que lo que hace son culatas de los motores de los coches. Les dije, bueno, este es el sistema de evaluación que tenemos, ¿qué cambios sugerís sobre este sistema de evaluación? ¿Qué es lo que hacemos? Y ellos lo que quieren es tener un sistema de evaluación continua o semicontinua, independiente del que está en la guía docente, que si no está la guía docente no es legal, pero bueno, ellos hacen sugerencias, si a ellos les parece bien y todos están de acuerdo, pues El lo momento vamos a hacer. que tú interaccionas con una persona e intentas ser flexible y adaptarte, pues es un beneficio para todos. Es decir, uno tiene estudiantes con discapacidad, bueno, ¿eso qué es? Yo a lo mejor soy discapacitado porque me cuesta trabajo las relaciones personales, por ejemplo.
¿eso qué es? Es decir, uno no entiende eso. Entonces, si tú tienes un grupo de personas e intentas tener la mayor flexibilidad posible para intentar llegar a, dentro de tus limitaciones a todo el mundo, con la discapacidad no necesariamente puede ser de la persona que tengas en clase, sino tuya, de no saber cómo adaptar la clase para que esa persona pueda seguir la clase y que la gente se sienta a gusto en clase y que no sea algo aburrido, sino que sea algo divertido. Porque si tú te lo estás pasando bien, aprende, el tiempo pasa rápido. Eso me dicen mis estudiantes: uy, ya se ha terminado la clase. Hace unos años los tenía mirando el reloj, como diciendo, vámonos. Ya se ha terminado. Si vamos a un sitio y estamos como viendo una película de cine, uy, qué bonito, se acuerda de la historia. Entonces yo quizás intentar hacer lo que sea dentro de lo que sea correcto, ¿no? Y que uno pueda para que sea eso, como la película, que tú vas a echar un buen rato.